vamos a arreglar las 8. Ya estuvo, está muy raspada, está dañada, está chocada. Y la vamos a hacer siempre. We're gonna color match it. We're gonna color match it to the green OBS. The truck has already been painted before. Mira, si ven, ya le han hecho un. Este es un. La troca es 2003. Se me olvidó que tenía la uña quebrada. Carto me la ando quebrando, no se quiere aliviar. Ok, so, la troca es 2003. Le metimos frente de 2006 y le metimos el cowhood. La pintamos toda. La troca ya era negra, era roja, la pintaron negra y luego ya la terminé yo de pintando otra vez negra. Porque ahí se mira que está rojo. So, it got hit here by the neighbor. Ya me compró las partes, no hay problema, la vamos a arreglar. La iba a repintar otra vez negra, pero ya me aburrió. Está rayada de acá, se ensucia de volada. Entonces, vamos a desarmarla toda y vamos a pintarla verde como la OBS. Para que no esté lista, la vamos y la levantamos en esta otra vez y se miren las dos y del mismo color. Pero sí, ahorita le va a enseñar la troca cómo se ve ahorita. Está fea, pero se va a arreglar. Todo esto ya no sirve, son las luces que tenía antes, pues ya están viejas. Vamos a cortarle. Este vato le puso bastante set ties. Ok, ya estos. ¿Ya está quebrado esto que? No, 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 yo las apagué. Lo bueno que este, como ya está pintado, cuando lo pintamos de nuevo queda más chingón porque cubre todos los. Para esta luz. ¿Lo vas a poner a poner? Hey, I got a Chevy hat, okay? I drive Chevys too. Tenemos aquí la Chevy Avalanche. Esta no sirve, ¿no? ¿Qué? Estos dos no sirven. ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Qué verga? Oye, baja. ¡Pierro pariente! Esto también. Basura. Esto también, nada. No te creas. El pinche Rudy. Ok, esta madre de aquí. Esto lo vamos a tener que poner estos brackets nuevos. Esto tal vez lo podemos usar de abajo. Damn, tiene un golpe aquí también. ¿Y este cómo pasó? Mira, tiene un golpe ahí. Oh, además nomás porque se torció. Ok, vamos a tener, esto es como un 17, 18. A darle 600 con agua 3M. Nomás la vamos a dar una pasada así de volada. No me gusta lijar con DA, pero como le vamos a tirar sealer y lleva otro color diferente, le vamos a pasar la DA y luego ya vamos a darle a mano. Esta no está toda arreglada, ya no tiene golpes. Yo que sepa, no tiene golpes. Ahorita vamos a ver, pero sí, 600 DA. Aquí el camarada va a echarle agua mientras que la lijo. Un teléfono aquí, no voy a hacer corto. ¡Ah! Te asusta, gato. ¿Para qué se asustan? ¿Para qué se asustan? ¡Fierro, pariente! Alfa flexible, porque cuando estás así, se mueve todo y ya lija chingón. Con esa y luego parece para que le quite toda la basura que tiene y luego ya le damos con la 400
ponle 400, pariente. Porque como eso, para que agarre el sealer, chingón. Qué rayadito. So, bueno, sí. That's where we at right now, man. Y le hablé a mi camarada de este Nelo de Quality Auto Glass. Va a venir a cambiarle, el quitarle el vidrio, porque como lo vamos a pintar todo, va a venir a check up the windshield. Miren, ahí viene. De volada llegó, le hablé, 10 minutes. Vidrios, baratos los vidrios. ¿Lego? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda qué? Vamos. ¿Y no lo anda bien activo el vato? ¿Ah? No, ¿y no? Okay. Sí, sí, también. ¿Te sientas mal? La primera vez. Sí, ahí está. El monstruo, vato. Mira, está chica. Ahí se ve chingón así sin nada, vato. Se ve como de la película esa, la de Mad Max. Le sale el tráiler con los picos. ¿Has visto eso? Sí. Sí, entonces le vamos a quitar el vidrio ya. Mira que esta es la que te digo que hay que quitar, yo creo, para que no vaya a quedarse como está bien quemadita ya, güey. Si se queda, la agarramos otra vez, ahí está otra, dos trocas más de parte. ¿Tienes? Ya, la madre. No agüites, no te agüites, ¿no? Qué billete. Ya. Ey, lo va a comprar. Lo va a comprar él, ya dijo. ¿Para qué anda hablando? Eres el del billete. Ey, y quiero unos billets, güey. Unos cromados como los que tienes en la UBS, tú. Ey, ¿cómo saco esto nomás? Levanta la maña. Levántalo y le tira la uñita esa, güey. La levantas, bájalas. Oh, ok. Sí, pero hacia afuera. ¡Hierro! Porque te voy a llevar a conmigo un día. Me llevas a mí, güey. Vos eres el dueño ahora de la compañía, vato. El manager. Todo, ya sabes, cuando esté listo. Yeah, so you're gonna take this one off. This one. The plastic. You're gonna take this one off. I guess you had, I don't know, the windshield, I don't know that business. But he said, take this one off. I guess so it won't break. So that's what we're gonna do. Hey, entonces, ¿qué? ¿Cuándo vas a comprar los wipers? Unos billets, güey, con diseño, que tenga little engraving también de California, güey. No tengo ni para las maruchas, güey. Ah, tiene para la caja y no quiere comprar esto. De rato que no se le quede la troca, ni me hables. No me hables. Se va a ir el sticker del the last event que hubo aquí en Houston. La crafty. Está ahí la troca, pero el sticker. La memoria. De la past. Nah, ya no, está bien quemado. That's my motivation there, that truck. I want to do a truck like that one day. One day. With the twin turbo sticking out. ¿Verdad? Nada es imposible en la vida. Yeah. Todo su tiempo, todo su tiempo. Puro billete, ¿verdad? Puro billete. ¿Cómo dice ya? Antes no me picó. Está protegida. Ey, una vez andaba ahí. Oye, ni Low Jack se sabe esa. Ese es el Scorpion. Una vez andaba ahí por el 45 y me metí por abajo y di la vuelta. Muy rápido, que sale volando el pinche Scorpion. Ay, no. Que pongo todas mis luces, que me reverse y lo agarré. Lo eché para atrás. Por eso tiene una pata quebrada. Ese es el amuleto, güey. Ese es el signo de poder. Este camarada dice que sí es 6 cilindros, ¿no? Necesito, ¿no? Sí. Ofendes, vato, no ofendes. Esta es una 7.3 turbo. Tiene un Turfsky, como dice el Pires. Es un 7.3. This is like this is the biggest engine que hace Ford. 7.3. One of the best engines. Porque hicieron un 6.0 también, 6.4. Y he escuchado malas cosas de esos. 6.0 también, ¿no? ¿El 6.0? Dicen que se lo arregla bulletproof or something like that. Que jala chingón. Te voy a agarrar una herramienta aquí, compadre. Pero eso no se va a estar aquí. Todo costado.
how you know you did good work whenever you have everything organized. Yeah, his machines, his tools, everything. Yeah, you see the truck was red. Before, oh look. So I guess the original color on the truck was red, and then the previous owner painted the truck black, and then I was like, oh, I'll just paint it black again. But now I'm tired of black color. Hay una compañera que conozco por ahí. Es el que pusiste. Hace como que, hace como 2 años. Ya cuando lo acabas de pintar, ¿te acuerdas? Yeah, fresh paint. Pues así de fácil. Ahí está, vato. Y yo lo quiero dejar ese por mientras, ¿o sea, quieres guardarlo? No, pues ese ya. Para la basura. El sticker es fire, ¿verdad? No, ya se venció el sticker ya. Está vencido hace como de 1 año o 2 años. Es que como ya no lo usaba, sí. Y ahora le vamos a sacar las placas otra vez. Nuevo color, nuevo vidrio. ¿Qué piensas en el vidrio? ¿Qué dices? ¿Del Super Dooley o qué? Como quieras. ¿A poco se le puede poner uno de esos? ¿Sí? ¡A la madre! ¿Sabes qué? En el vidrio no hay imposibles. Lo que se merece, lo que dice, si se lo merece, se lo ponemos. Al rato le vamos a levantar la OBS azulita que está ahí parqueada en el garaje del camarada. Es una arrastrada con esa. Esta puedes agarrar todas las trocas así juntas y las agarramos, mira. No, esa va a ser ¿Quieres? ¿Te imaginas? Esta pesa 10,000. Esta va a ser para está chiquita. Esa es para transportarla a su lugar de... Sí. Como dicen, le van a hacer sus arreglitos, ¿verdad? Y lo bueno de esto es que tiene el sistema donde se ajusta. Si la troca está muy bajita, la puedes ajustar para que no pegue. En vez de que tenga la troca así hasta arriba, la puedes ajustar así. O sea, ya he movido varias trocas tumbadas con esta. ¿Es capaz de levantar la Blue? Ya. Yeah. Si levanto Hondas. No levantes esa, ¿verdad? Oye, eso es el pegamento, ¿verdad? Sí. Hay que levantarlos de abajo, papi. Así le hace una greñada chingona, sí. Y que no salga el óxido como aquí. Sí, le faltó una greñada más buena, ¿sí? Sí. Hay que sacarla. Hay un líquido, creo que se avienta, ¿no? Después de eso. Que te... El rust cure. Sí, para que ya no salga eso que traes. Ya cerramos, ya no le contestamos a este viejo. Ya. Ya cerró el negocio. 5-7 ya, 5-7 minutos estoy aquí metiendo overtime. Ya. ¿Ven? Ahora sí. ¿Te asustes, vato? Estamos ya en posición para meterla al paintbook, ¿o así no? Ya mañana. ¿Sí? Mañana le vamos a, ya le dejamos y todo, tapearla y traerle sealer. Atrás le vamos a tirar bedliner, le vamos a pintar hasta atrás completo así, pero tiene muchos golpes ahí, rust, se la vamos a grainar y tirarle el bedliner mejor atrás. Es work truck, es una recta. Pero se lo merece. Vamos, ahí está. A lo mejor ya, ahí tú dices y... ¿Quieres ponerle ese adornito ahí en el vidrio? Que diga Super Duty, porque sí puede, ¿no? Este es un trailer, vato. Esta es una. Esta no es 250, esta no es 150, 250 o 350, esa es 450. Así le vamos a poner uno de esos, ¿no? So, este es como tener un trailer de esos, mira, como aquí el trailer. Un poquito más chiquito. No, así está chiquito. Chiquito pero picoso. Gran, no, si la prestas lo de este. Mira, ya se le valió la pata. Ten cuidado. Esto lo compré en una tienda una vez, fui a la comida con mi mamá. Allá en el 59, que se llama mi tienda. Lo tenía, era Halloween y tenían este ahí. Y lo compré y desde ahí lo tengo, nomás que salió volando y se le quebró la pata. Se le había pegado, pero se le pica, salió volando. Mira, con que se te pica y tiene esa madre.
Yeah. Así como soy Scorpio yo, por eso. Mucha gente piensa que soy de Durango, pero no. Somos de Jalisco y este nomás es un signo nomás. Es un animalito. Me lo voy a tatuar aquí, güey. Aquí, ¿no? Nah, pensaba que tatuármelo así, güey. Me meto por una de veras, güey, ahí nomás te lo amarras aquí. Nah, ese güey. Me va a picar. Ey, tócalo. ¡Pum! No, pues ahí quedó, va. ¿Cómo lo miras? Muchas gracias. ¿Qué más? Vamos. ¿Qué más hace falta o qué? ¿Quieres chequear el Mustang? Pero gano, yo tengo ganas de arrancar chingo de vidrios, pues es temprano de madre, güey. Aquí hay vidrios para arrancar. Sí, no, mira esa ya lo quiero. Oh, eso sí, pronto, vea que traigo el título. Sí. Salud. No se te da esta fe. ¿Cuándo te ponemos el vidrio de nuevo? ¿Para otra semana? Ya. Yeah. Para otra semana, ya ahorita nomás estamos dejando que se cure bien para hacer los water set. Y bufearlo. Yeah. Pero ya ahora sí, ya mira el video que tiene, ¿no? No está ni bufeado. Ya sabe que tú dices quality. Uh-huh. Está listo. Mira este Camaro. Q&A suspension. Q&A. Yeah. Hold on. Sabes cuando no le duele nada. Yeah. Cuando hay billete. Nosotros tenemos que ir al pulpo todavía. Nosotros tenemos al pulpo con la bolsita. Sí, estar ahí en el marketplace. No, pero está chingón. No, pues está bueno entonces. Pues muchas gracias. Me dices, ya sabes. Lo ocupen vidrios. ¿Sabe, cámara? Tiremos. Ya sabe que vidrios de a montón. Tengo por paletas. Sí. ¿Y este es el color ahorita, Beto? Mientras que hago este. Ahorita estoy haciendo mi propio sealer, mi propio color. Estoy mixteando un gris oscuro y un gris y un blanco. Porque todo depende del color que estás tirando. ¿Qué color tienes que ponerle abajo? No le puedes poner como te digo, un gris oscuro como un rojo, maroon, porque vas a estar batallando para que cubra. Entonces ahorita le vamos a tirar el color a la troca, que es un verde, que es el mismo verde que tengo en la OBS. Entonces voy a hacer, este está muy oscuro. Y el blanco está muy blanco, entonces voy a mixtear dos hasta que le hago como un gris claro. Este no les vamos a decir el código porque lo hicimos, so es un custom color. Y si quieren el color, pues nomás vengan con nosotros y lo hacemos. Creo que le eché mucho aquí. Ahorita, este es el sealer que uso de Shopline, son buenos. No me gusta el otro sealer que es ready to spray, ese está muy chafa y batallas, en vez de te hace reacción. Y con estos nunca he tenido problemas hasta este día. Este es un sealer nomás blanco. Lo vamos a echar aquí a este. Ya para que vaya cambiando el color, mira. ¿Y sabes qué? Todavía le falta. Pero estaba más oscuro. Más light. Mira, a comparación a este, vamos a ver otro palito. Entonces tenemos un tiradero donde quiera porque hicimos mecánica aquí, afuera. Entonces, al rato tengo que organizar todo eso. No diga nada. Okay, mira, ¿ves este? Mira este. Me falta todavía más, está muy oscuro. Y sabes que vamos a guardar este sealer, güey, también para cuando hacemos las otras partes del frente, para que quede el mismo. Si sabes, vamos a hacer esto. Este lo voy a dejar aquí. ¿Tienes el color, güey? ¿Tienes el color, güey? Se echen un taco de ojo, güey. Se van a enamorar. What's the color, güey? And John, güey. Ese no es el color que piensan, y les voy a enseñar el color. El color de Chevy. El Chevy hace un color que se llama poly. Piensan que es este color. Este se llama bright teal poly. Ese es el original. Este es el original de la Chevy, pero a la verga. Como somos pintores, también hay que cambiarle. ¿Qué es el chiste de pintar una troca bien bonito y luego se parquean dos más y son del mismo color?
So, hay que ser diferente. Entonces, sí agarré el código. No les miento, agarré el código este. Pero yo lo arreglé a mi forma. Entonces, ahorita no veo la diferencia de ese, güey. Mira, dame un stick de esos. So, este es oscuro. ¿Qué? ¿Eso? Mira, este es oscuro. ¿Verdad? Y este es más claro. Este ¿qué? Tiene metal grueso y este tiene metal fino. So, ahí que no se parquean las trocas al lado. Diferencia. Ya por lo menos puedes ver la diferencia. Por eso no sé este color. Pero originalmente sí iba a usarlo, nomás que me puse a pensar y dije no. Este lo podemos usar para otro carro. Alguien que quiera un carro que quiera este color, se lo vendemos. No hay problema. ¿Ve, vato? ¿Fierro? Fierro. Ahora te le vamos a arreglar la troca aquí al camarada el que está atrás de la cámara. The camera guy. Le vamos a hacer un badass color match. So, ahorita estamos haciendo nuestro sealer. Miren, eso en la pintura siempre se va a hacer un tiradero. Siempre. Listo. Este lo vamos a echar acá. Creo que lo vamos a dejar un poquito blanco. Esto en video aquí, ok. Aquí el camarada Rudy dice quiere tirarle, ¿cómo se le dice? Cuando haces como un 50-50, una apuesta, ¿no? Una apuesta, un volado. Un volado, ya. Yeah. Dice, quiere ser un volado. Si yo gano, la va a pintar este color. Es que tengo como 3 galones de este color que hice. Si yo gano, la va a pintar este color, y si tú ganas, la vas a pintar roja. Roja, ya. Él dijo que quería hacerlo un volado, no yo. Por mí que la pinte está rosita. No, pero quiero roja y me gusta ese color. O sea, él dice que lo pinte, yo estoy como entre sí, ¿no? Yo con verde. Ya, yeah, vamos a hacer un 50-50 de la moneda de si yo gano, la pintas verde. Si tú ganas, la pintas roja. Yeah. Pero otro tipo de rojo, no es el Victory Red. O sea, va a ser como una... El otro, ese no lo sé. Es un custom red, pero es un rojo brilloso. Ok. Yo soy head, cabeza, y tú eres pinche árbol, es un árbol. Ok, ¿ready? Vamos a ver que caiga en el piso. Dale. ¿Listo? Dale. Ahí está. ¿Árbol, güey? Roja. Bueno, está bien. Era de palabra. No queda pinta roja. Ahora ya él que decida, yo le decía que pintara ese color porque... Bueno, güey, esperamos un rato que diga la raza, güey. Hacemos una muestra y si les gusta... Ya, pues ya hiciste el volado, güey. Ya tienes que ser de palabra. Es de palabra, güey. Ok, ya que no te canses de rojo, pues ya la pintes otro color. Otro volado, a ver. La va a pintar roja, pero hay dos tipos de rojo que tenemos. Uno custom by John. Un custom que tengo yo que hice. Y un rojo sencillo. Y hay un rojo Corve que quiere él. Los chicles, ya no. $1 something. Mira, el colorcito de la recra. Ok, enséñales el color que tengo en mi troca ahorita, güey, para que la miren y ya cuando la pintemos, güey, que miren la diferencia, porque si va a haber diferencia, cabrón. Es que yo le digo a él que arregle su troca, porque como, mira, yo que pinto y eso, él también pinta, debe de enseñar. Tienes que enseñar tu trabajo, calidad, tu representación vale bastante, entonces arréglala para que la gente te conozca por la troca, ¿verdad? Sí, ese color de la troca. Te dije. ¿La quieres pintar este? Nah. ¿La quieres pintar este color o qué? Apostamos, déjame pintar la reca primero para que la mires en otra troca. Oye, deja que la raza mire, güey, que diga que. Y toda la raza, güey, la verga. También el camera guy, también a la verga. El camera guy la vamos a pintar rosita. Un rosita como. Un pink. Como las Barbies. Pink pussy. Pip. Ya. Ok, yo limpio todo el color. Yo uso 5500 SATA.
y lo uso este sistema. Está caro el sistema este, pero es, para mí es más fácil. Puedes controlarla para todos lados, todo. Right, I'm gonna go paint. See you later.